I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better. Vale, bueno, tenemos aquí a María José, que vamos a hacer un simulacro de examen. Y lo primero, vamos a elegir a la persona que nos examina, ¿vale? Dime un número de 1 al 23. El 19. Vale, perfecto, pues ya tenemos aquí a la persona que nos examina. Lo primero, vamos a hacer una comprobación previa, ¿vale? ¿Me vas a decir cómo se enchufan las luces antinieblas traseras? Vale. Pues... Muy bien, simbolito de color. Naranja. Naranja, muy bien, perfecto. Pues las apagamos. Y eso, lo primero, vamos a empezar por una circulación libre de 10 minutos, ¿vale? Y luego ya te voy a ir dirigiendo yo durante los siguientes 15, ¿vale? Vale. Pues vamos a ello. Venga, vamos a ello.
maleta la vamos a abandonar por la cuarta salida. Gires, buscamos un sitio para estacionar, ¿vale? Vale. Vale, venga, pues nos incorporamos a la circulación. Cuando bueno, puedas. Vale.
a izquierda. Pero eso es lo que hablaba. Eso es algo que suele pasar en los exámenes. El embrague, tío, está... Sí. Pero eso es lo que te he dicho. El cuerpo se ha puesto un poco en situación de examen. Pues totalmente. Porque hay gente que le pasa eso en los exámenes, que le empieza a temblar mucho la pierna. Un montón. Pero bueno, tú por ahora estás haciendo bien de embrague, no te estás suponiendo ningún problema. No. Pero si el cuerpo ya luego reconoce pero un poco... Pero es cuando estoy parada y tengo que mantenerlo. Sí, te tiembla un poquito. Yo una vez le vi a un chaval que le temblaba, pero a lo bestia la pierna. Le vi yo desde aquí, digo, madre mía. ¿Y no se puede mía. Poner el punto muerto? Sí, puede, se puede, pero lo suyo es estar preparados para ya, salir, ¿vale? Sí, vale. No, si no le echan nunca, no... No, claro, claro. Luego ya con vuestro coche sí, pero aquí bien. Ya estás para estar preparado para reanudar, es importante.
izquierda cuando puedas.
Murcia. Vale, pues te comento una cosita. Mira, lo primero que hemos tenido, y ha sido lo más grave de todo, ha sido en el stock que has hecho aquí, en tráfico. Sí. Claro, tú has hecho la línea, que está bien hecho, ¿vale? Pero luego has hecho el segundo stock viniendo coche. Ya. ¿Te has dado cuenta, no? Sí. Vale, eso es un deficiente. ¿Vale? Mm. No te ha llegado, a ver, no ha llegado a haber un conflicto muy grave, pero realmente el que tú, sabiendo que viene en coche o viéndolo, no lo sé si lo has visto sí, o no. Sí, sí, lo veía, pero en plan... Tú quédate, si tienes que hacer el doble stop, que no venga nadie. Vale. ¿Vale? Primero que no venga nadie y luego haces el doble stop. Porque en ese momento tú te metes, él viene y digamos le molestas. Y al molestarle es deficiente. No que te has saltado un stop que te has ido, pero es molestar. Entonces, para otra vez, entre uno y otro, que no venga nadie. Cuando no venga nadie, hago el doble stop y luego ya me voy. Cuidado, realmente ha sido lo más grave y ya íbamos ahí complicado, se nos ha complicado todo por eso. Vale. Luego has tenido el intermitente al estacionar. Desde ahí hasta el estacionamiento, muy bien. ¿Vale? Has tenido el intermitente para estacionar que se te ha ido. ¿Cuál? Cuando estacionaba a la izquierda, en línea. Sí. No lo hemos puesto, ¿vale? No. Luego, cuando se nos ha ido. Luego lo verás, ya verás. Vale. Luego, cuando has terminado el estacionamiento, te he preguntado si habías terminado, me has dicho que sí, no has aprovechado el espacio. Me he dado cuenta. Y claro, he dicho... Remata la jugada. Ya, pero si te he dicho ya que sí, ¿puedo seguir? Sí, pues, plan... si tú me dices que sí, pero luego dices, pero te das cuenta de que algo falla, corrígelo.
No pasa nada. Lo no... iba a hacer, pero he dicho. Hazlo, tú hazlo. O sea, esto no hay, no hay ningún problema. No, pero en plan, haberte dicho que sí yo. Claro, pero da igual. Aunque, aunque si estás en el salón, aunque le digas que el semeo que sí, pero tú dices, no, no, mejor no, creo que tal. Lo arreglas y ya está. No hay ningún problema. Vale. Ellos no te van a poner pegas, ¿vale? Vale. En eso. O sea, que para otra tú. Habla, mejor preguntar que no quedarte con la duda y que te pongan la falta, ¿vale? Pero bueno, sería una faltilla leve, ¿vale? Por no aprovechar el espacio. Vale. Luego has hecho el giro a la izquierda, muy bien, has llegado al final de la calle, que has hecho un ceda, pero se te ha olvidado poner intermitente a la derecha. Que te he mandado giro a la derecha aquí. Que te viene un vehículo amarillo y tal, que te has parado, que muy bien, pero ahí se te ha olvidado el intermitente, ¿vale? Cuidado con eso. Y luego hemos tenido aquí en tráfico, ¿verdad? Que te has parado en el paso de peatones. Sí. Sabiendo que te ibas a quedar en paso de peatones, ¿vale? Falta leve, ¿vale? No había peatones, con lo cual no es grave. Vale. Entonces hemos tenido eso, un deficiente y cuatro faltas leves, estaría apto. Justito, vale. Pero estaría apto, o sea que muy bien. Pero dos cositas que te quiero decir. Vale. Uno, no pongas primera demasiado pronto. Porque hay veces que en un ceda al paso, como que has puesto primera muy lejos, ya. Has subido en brag, se te ha frenado el coche. Sí. Cuidado, ¿vale? La primera más cerquita del paso de peatones. Vale. Eso, una, ¿vale? No es falta, porque tampoco estás. Tampoco estaba demasiado lejos, pero bueno, por si acaso. Luego, el ceda de la vía de servicio, que has mirado tímidamente, mira bien, que se te vea mirar el ceda bien. Vale. ¿Vale? Porque sí. Estabas ya entrando y mirar ahí casi casi que ya no vale de nada. Vale. Entonces, no es que no, tú tienes preferencia y no va a ser una falta, pero es importante mirar porque hay gente que se lo salta, o sea que mira un poquito más, que se te vea mejor. Y luego, la glorieta, que hemos tenido una glorieta, cuando te he pedido cambio, que has preguntado, ¿qué salida cojo tal? Pues yo me quedé dudando y tal, por eso tardando en decirte la salida, te he dicho, cambio de sentido, ¿verdad? Que has entrado un poco justica, de más. Porque si tú entras y está a huevo la salida, pues puedes entrar más o menos como has entrado. Pero si estás entrando y te va viniendo uno, dale fuerza al coche. No le has molestado al final porque realmente el coche ha salido y tal, y yo pienso que no hemos molestado al coche que venía. Pero ante la duda, sal con fuerza. Vale. Porque si molestamos, suspendemos el examen. Entonces, si sales a la horita y ves que la cosa está dudosa, dale fuerte al coche, ¿vale? Que lo dejemos claro. Bueno, pues ya está hecho, ¿vale? Exacto. No ha salido mal, está bastante bien. Lo único, ten en cuenta lo del ya, stop, que ha sido un poquito lo más grave. Lo demás, bastante guay. Vale. Así que, pues nada, nos despedimos y hasta la siguiente.